Hola a todos, es un nuevo vídeo y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon. Y esta vez es un nuevo juego, que seguro que ya os habéis enterado que ha salido un nuevo juego. Pero bueno, ya sabéis que yo me acabo de enterar ahora mismito, así que bueno, yo al menos os comunico que se ha lanzado un nuevo juego de Pokémon para teléfonos móviles, es decir, una app, una aplicación, una app, como lo queréis llamar, ¿vale? Bueno, el nuevo juego se llama Pokémon Duel, que es duelo de Pokémon claramente. Es un juego de móvil, os puedo decir que ya está disponible. Y directamente os puedo decir así un poco de resumen, que es como un poquito de estrategia con figuritas virtuales. Ya sabéis, el año pasado en Japón fue lanzado un juego para móviles llamado Pokémon Go Masters. Si os acordáis, ¿vale? Yo sí que me acuerdo, pero claro, ya sabéis que yo sí que os hice la noticia, entonces yo me acuerdo de eso. Pues bueno, como el año pasado en Japón fue lanzado este juego de Pokémon Go Masters, ya sabéis, un juego de estrategia que usa figuritas virtuales, pues os puedo decir que ya... por nuestra sorpresa, no sé cuál día fue, pero bueno, ya no me acuerdo ya qué día fue cuando la han salido, pero bueno, fue un poquito por sorpresa, porque la he visto en la Google Play, cuando he ido a actualizar las cositas, pues me he dado cuenta de eso, que por sorpresa me lo he encontrado. Y es que el nuevo juego, os puedo decir que ya se ha lanzado a nivel internacional y se llama como Pokémon Duel. El juego ya está disponible en países de habla inglesa de Norteamérica y Europa, tanto ya sabéis en la Play Store como en la App Store. En Android el juego requiere que nuestro dispositivo tenga al menos la versión de Android 5.0 como mínimo. Es decir, tiene que ser un móvil ya un poquito más avanzado. Os puedo decir que hace unas horas, cuando eso se lanzó Pokémon Duel, y os puedo decir que es un nuevo juego de estrategia de Pokémon para móviles en el que tendremos que tomar turnos con tu rival moviendo figuritas virtuales de Pokémon en un tablero. Lamentablemente por el momento el juego solo está disponible en países, ya sabéis, de habla inglesa. Sin embargo, lamentablemente el juego solo está disponible en países de habla inglesa, es decir, Estados Unidos. Pero bueno, no os preocupéis, está disponible en algunos lados, en otros todavía no está disponible. Es igual que Pokémon GO, tardan unos días en lanzarse. Entonces, como todavía no están disponibles, están en unas partes, tanto de Europa o de Norteamérica. Entonces, como no están en todas las partes, yo he conseguido la app, la APK. Es decir, igual que cuando instalamos un programa en un ordenador, que pinchamos dos veces y se instala, y nos da la siguiente y se instala solo, pues lo mismo la APK, lo único que tenemos que hacer, ya sabéis, el teléfono detectará que, oye, que estás intentando instalar algo dañoso al teléfono, ¿quieres continuar? No, que sé, entonces le das a que sí, y te instale directamente el juego, ¿vale? Os dejaré la APK en la descripción, o lo dejaré en Mega, para que mejor no podáis descargar ni nada, y sobre todo sin publicidad. Pincháis y directamente vais a Mega, nada de publicidad, que no me gusta nada la publicidad, que jode bastante cuando vas a descargar algo. Así que lo dejaré, ¿vale? Para que podamos instalar el juego en nuestro dispositivo Android y poder empezar a jugar, pues ya me invito, ¿vale? Pues todavía no está. Buscadlo antes en la Play Store y en Google Play, por si ya está operativo, ¿vale? Por si acaso. No os preocupéis, que os puedo decir que esta APK pesa 48 megas, por si algún interesado lo quiere hacer. Esto es una pequeña anotación, es que después de estar instalado, el juego necesita descargar datos adicionales y la aplicación termina pesando aproximadamente 185 megas, para que lo sepáis. Y el juego requiere que nuestro dispositivo, como ya he dicho, una versión de 5.0 de Android, y por el momento ya sabéis que solo está disponible en inglés y en japonés. Pero os voy a decir que tengáis en cuenta que el juego no es compatible con algunos dispositivos, que son los siguientes. La Sony Tablet S no es compatible, Motorola SOM MZ604 tampoco es compatible, el Optimus Pad L06C tampoco, el iPad Transformer TF101 tampoco, el Iconia TAF A200S08G tampoco. De todas maneras lo estáis viendo en el vídeo para que, pues, alguno le digo al revés o directamente no salto alguno, ¿vale? También Motorola Photon 4GMB855, el MediaPad Jun tampoco, el JotaPhone 2 tampoco y el ZenFone 2 tampoco, y el Squarepaws, el Crystal X, tampoco es compatible el juego en estos dispositivos. En los demás, ya sabéis, un Samsung S1, S3, S6, S7, en los iPhone todos son compatibles el juego, ¿vale? Excepto estos, como son un poco así raros, por así decirlo, pero bueno, a lo mejor alguno de vosotros lo tenéis, así que yo os aviso que si lo tenéis no vais a poder jugar. Así que nada más, espero que cuando estéis viendo el vídeo, al menos ya esté en la Play Store
y la podéis descargar oficialmente, aunque realmente el juego es lo mismo, la APK la he descargado del mismo lado. Entonces así os la paso para que podamos seguir jugando. Os puedo decir que está bastante interesante el juego. Y bueno, no os digo nada más para que vosotros os tengáis el hype y vosotros lo probéis. Así que nada más, lo que hasta es traer este vídeo para eso, pues alguno todavía no le encuentra en la Play Store o en la Google Play, que al menos lo pueda descargar la APK oficial, ¿vale? Sin virus y sin nada y sin publicidad, que es lo más importante. Así que nada más, espero que sigáis disfrutando este juego, esta pedazo de saga y sobre todo que nos divirtamos. Así que nada más, gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!